Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien. El día de hoy les traigo el videito más esperado por ustedes y es el de poner a prueba la nueva base que acaba de sacar Beauty Creation. Ustedes no saben cuánto estuve esperando por esta base desde que lo anunciaron. Puse alarma, puse todo para estar pendiente en el momento que fuesen a lanzar esta base. Así que apenas lo lanzaron, fui de una vez a comprarlo antes que estuviese sold out. Así que el día de ayer, el lunes, me estuvo llegando y les puedo decir, chicos, que yo era de que, bueno, compré la base el día de su lanzamiento, que fue el 9, y a lo mejor me va a tardar muchísimo para llegar, porque eso es lo que pasa muchas veces, que cuando una marca lanza un producto, se tardan un tiempito para enviarlo, porque las ventas, todo eso. Entonces pensé que iba a tardar un poquito más, dije, bueno, no será esta semana, entonces lo estaría subiendo la próxima semana, pero chicos, les digo, lo ordené el 9 y el día siguiente 10 me lo estuvieron enviando y me llegó ayer lunes 13, entonces prácticamente se tardó 3 días porque era fin de semana y bueno, porque por lo general eso es lo que se tarda el correo postal para cuando llega. Así que el día de hoy vamos a estar poniendo a prueba esta base y por cierto chicos, si ven mucha pausa de mi video es porque me estoy enfermando, tengo como tos, entonces si ven mucha pausa es porque tengo que pasar a toser. Pero bueno, chicos, antes de comenzar, como siempre, les recuerdo que se pueden suscribir al canal, un botoncito que está allá abajito que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos. Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde. Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar. Y bueno chicos, nuevamente no tengo pintura de uñas porque les voy a estar haciendo próximamente un videito, o van a ver próximamente un videito de cómo yo me hago mis uñas de gel en la casa, por eso las tengo así. Pero como les decía, el día de ayer lunes, estoy grabando esto el martes para que ustedes lo puedan ver el viernes, me llegó la base de Beauty Creation. Se los muestro así porque estuve comprando la base y estuve comprando una caja misteriosa y ellos estuvieron metiendo la base adentro de la caja misteriosa y yo como que, oh my god, o sea, por supuesto quería que viniera separados para poder ver con ustedes lo que traía la caja misteriosa y sorprenderme con ustedes, pero ellos metieron la base adentro. Entonces le estaba contando a Peter y él me dijo, ¿sabes qué? Déjame, yo saco la base. Y sí, él me sacó la base para yo no ver lo que trae la caja misteriosa que ustedes van a estar viendo pronto aquí en el canal. Así que por eso es que viene así. Tiene un sticker que dice Soxo Beauty Creation en la partecita de abajo, con este papelito que está muy lindo, que creo que también dice lo mismo. ¡Tarán! Aquí está esta base. Y esta base se llama Flawless Stay Foundation y dice por acá que es una base que es de cobertura media a alta. En la partecita de aquí al lado dice que lo batas bien, que va a tener una definición satinado, que es libre de aceite, que hidrata, que te va a durar tiempo en el rostro y que es una fórmula ligera y tiene vitamina E y que es cruelty free. En la otra partecita tenemos los ingredientes. Prácticamente dice lo mismo que dice en su página, porque justamente antes de sentarme aquí estaba leyendo lo que dice y sí, prácticamente dice lo mismo que dice por acá. Y dice también que este es una base que se va a sentir más como una piel, no como una base, y que la fórmula tiene un pigmento blurry, o sea borroso, que eso por lo menos ayuda muchísimo a uno que tiene poritos y que va a estar súper cómodo en el rostro, que es medium to full coverage, que te va a dar un look natural y que es para todo tipo de piel. Aquí dice For oily to dry skin, que lo que quiere decir es que es para todo tipo de piel y que viene 24 tonalidades. Yo estuve comprando la FS 4.5. El empaque me gusta bastante porque es todo rosadito con detalles rose gold, y al sacarlo la base se ve algo así. Le puedo decir que al verlo así se ve súper, súper elegante. Una base muy, muy hermosa. Me encanta que esto es rose gold. Y esta, la partecita de abajo, es de vidrio. No soy muy fan de que el potecito o la base sea de vidrio, porque no sé, siento que si esto se te cae, se te puede partir. También siento que es mucho peso para cuando te lo quieres llevar contigo para algún lugar. Disfruto más los potecitos que son como estos de plástico, pero de todos modos no quita que el empaque de la base es demasiado bonito. Vamos a pasar a colocárnoslos nuevamente en la tonalidad FS 4.5. dice que lo batamos bastante, bastante bien, así que vamos a batir esto. Oh, wow, miren la hermosura de pom que viene en esta base. Es dorada totalmente. Por alguna razón me lo imaginaba negro, el común, el corriente negro,
Pero wow, está súper bonito. Así que vamos a pasar a colocarnos esta base. Esta base dice que es para todo tipo de piel, desde piel grasa hasta piel seca. Yo soy de piel combinada, por lo general me suele salir grasita en la zona T. Vamos a colocarnos primer. Y en esta ocasión voy a colocarme dos tipos de primer. Voy a estar utilizando este primer, disculpen que esté sucio, pero ustedes saben, así se pone el maquillaje. Este es el primer que es para personas que son de piel seca. Y de este otro lado vamos a estar utilizando este que es el primer que es mate, por supuesto para personas que son de piel grasa. Vamos a estar colocando dos primer porque quiero ver cómo actúa con los dos. Así que vamos a empezar de este lado del rostro y voy a estar colocando el primer que hidrata. Vamos ahora de este lado del rostro y vamos a estar utilizando el primer para matificar. Y ahora sí, vamos a pasar a lo que es la base. Recuerden, dice que tiene una cobertura media a alta. Y lo voy a estar colocando con mi esponjita. Vamos a ver cómo es la textura de la base. Y la textura de la base es bastante espeso. Que cuando una base tiene este tipo de textura bastante grueso, quiere decir que va a ser una base que en definitiva va a tener buena cobertura. Porque cuando son muy, muy ligeritos, muy líquidos, suelen no tener tanta cobertura. Entonces yo creo que sí puede ser que es una base, como dicen ellos, medium to full coverage. Lo veo bastante amarillo, pero quién sabe. Otra cosa que les quiero comentar es que siempre cuando hago videos de colocándome base, de un lado siempre lo coloco con brocha y de un lado con esponjita, pero el día de hoy no lo voy a hacer porque por supuesto las brochitas siempre nos va a dar mucho más cobertura que lo que es la esponjita. Entonces el día de hoy vamos a estar colocándolo solamente con la esponjita. Así se ve la base con una sola capa y sí, en definitivo, la base es una base que es de cobertura media a alta, porque ustedes todavía pueden ver mis imperfecciones más que todo de este lado, que es donde tengo más pequitas, mi lunar. Entonces, de que sí es una base media a alta, lo es. Así que voy a pasar a colocar otro pump y lo voy a estar colocando solamente en esta zona donde me hace falta cubrir mis imperfecciones. Ahí ya con una segunda capa pueden ver que cubrió bastante, bastante bien. Y bueno chicos, así se ve la base con dos capas. Dejen y acerco la cámara un poquito más para que puedan ver cómo se ve. Creo que con dos capas, por lo menos de este lado, que es mi lado con menos imperfección, se ve bastante, bastante bien. De este lado también se ve bastante bien, pero siento que le hace falta también un poquitito más por esta partecita, pero así me lo va a estar dejando. No voy a estar colocando una tercera capa, no siento que le haga falta. Y bueno chicos, voy a pasar a terminarme el resto del maquillaje para regresar ahorita con ustedes, hablarles un poquito más de la base, qué es lo que pienso, cómo se siente en el rostro, la tonalidad, si es perfecta, si me gusta, si no me gusta, así que ahorita regreso con ustedes. Y bueno chicos, ya aquí regreso con ustedes con el resto del maquillaje terminado. Me estuve colocando lo que es corrector, contorno, un poquito de rubor y no me estoy colocando iluminador porque antes solía colocarme. Ustedes me decían, Carol, no sabemos si te está saliendo grasa o no por el iluminador que te colocas. Entonces desde ese entonces he dejado de utilizar iluminador para que podamos ver perfectamente cómo va el procedimiento, cómo se va viendo la base durante el día. Pero por supuesto eso lo vamos a estar viendo durante el día. Vamos a lo que vamos, que es hablar un poquito de la base. Yo viéndome la base aquí así, yo les puedo decir que el color la atiné perfectamente, me queda perfectamente. Incluso cuando me lo coloqué yo era como que oh my god, se me ve extremadamente amarillo. Y no, creo que me queda bastante, bastante bien. Obviamente tenemos que ver cómo va durante el día, tenemos que ver si se oxida, si no se oxida y todo eso, pero por los momentos va bastante, bastante bien la tonalidad. La cobertura de la base, sí, en definitiva es una cobertura media con dos capas. Siento que esta parte de mi rostro lo cubrió bastante bien, pero de este lado que tengo como más manchitas, más marcadas, más pecas, creo que no lo cubrió tan bien. Creo que ustedes lo pudiesen ver ahí. Entonces esto quiere decir que por lo menos para esas personas que de verdad tienen muchas imperfecciones en el rostro, tendrían que colocarse otra capa. Personalmente no me gusta cuando tengo que utilizar una base y me tengo que colocar tantas capas, porque después se va a sentir demasiado pesado en el rostro, se va a ver como una máscara en el rostro. Entonces tomen eso en cuenta, pero a mí personalmente me gustó la cobertura que me dio, la cobertura que tiene. Puedo decir que no se siente
para nada reseco en el rostro, ni del lado donde coloqué el primer mate, que fue de este lado, y por supuesto mucho menos de este lado, porque nos colocamos el primer hidratante. Y aparte, la base dice que es una base que ayuda a hidratar la piel. Eso me encanta porque hay bases que de verdad se sienten súper resecos. Y la base tiene un costo de $12. El precio siento que está bastante bien, porque si ustedes se ponen a ver hoy en día, esas marcas que eran muy económicas en aquel entonces, como L'Oreal, Maybelline, Revlon, ahorita las bases te pueden costar hasta $20. Entonces, $12 por un producto que es económico de farmacia, pudiésemos decir, creo que está bastante bien. Obviamente hay otras bases mucho más económicas, como las de Wet n Wild, como las de ColourPop, pero sin embargo, esta también es considerada una base económica. Hasta los momentos, chicos, les puedo decir que estoy encantada con la base, porque para mí es tan importante sentirlo cómodo en el rostro, y eso que yo me sellé el rostro, y sin embargo, luego de habérmelo sellado, no me deja la cara acartonada. Entonces, me ha gustado la base, se siente bastante bien. Otra de las cositas que les quería comentar es que esta base, sí porque sí, séllenla porque es bastante pegajosa. Entonces tengan eso en cuenta, hay que sellarlo sí, porque si no, cada vez que se toquen se lo van a sentir pegajoso y eso es bastante incómodo. Pero bueno, chicos, eso es todo lo que tengo que decirles de la base. Por los momentos me ha gustado, desde el color, desde cómo se siente, todo, pero tenemos que ver cómo nos va durante todo el día, cómo nos funciona. Pero bueno, chicos, el día de hoy vamos a estar haciendo unas que otras diligencias. Ustedes van a estar, por supuesto, viniendo conmigo para ver cómo nos va. Así que nosotros nos estamos viendo durante el día. Chicos, ha pasado varias horitas, pero Peter está aquí y quiero preguntarle qué piensa él de cómo se me ve la base. How is my foundation? I'm trying a new foundation. Oh, the one you took yesterday, no. Remember? It looks good to me. It looks nice, right? Yeah, it looks good. And then the color matches? Yes. Yeah? Yeah, it looks good. Sí, Peter dice que se ve bien. Y para que el día que se ve bien, chicos, es porque de verdad se ve bien, porque a él no le gusta cuando yo utilizo maquillaje, ¿verdad, baby? Yes. Entonces, para que él diga que de verdad sí se ve bien, es porque se ve bien. Chicos, estoy aquí en el correo postal USPS, pero por supuesto quería pasar por acá para mostrarles. Y la base se ve algo así, se ve bastante bien. Lo que sí creo que estoy viendo es que se me acumuló la grasita de este lado del rostro, y también estoy notando que ya tengo como grasita en la nariz, y eso que de este lado me estoy colocando el primer para matificar, pero de todos modos ya veo bastante grasita en la nariz. Y también de estas partecitas se me ha quitado un poquito, porque a veces uno come algo y se tiene que tocar la nariz, ustedes saben. Así que así vamos, pero de resto, de estos lados se ven bonitos. Es mi zona T, que sí siento que ya tengo grasa, y siento que el color todavía se ve bastante bien. Siento que sí se oxidó un poquitico, pero muy mínimo, tirando a lo naranja. Pero de resto, como les digo, todo está bastante bien. Chicos, estoy aquí en Ulta porque me voy a comprar estas pestañas, pero quiero pasar para que vean cómo se me ve la base. Se ve bastante bien, y disculpen mis ojeras, pero miren cómo se me ha acumulado un poquito la grasa de este lado. Y de este lado, que fue el que colocamos el primer matte, se me acumuló como más grasa, y es bastante raro, pero vamos bastante bien, la verdad. Me ha gustado, lo único es que como ya tengo grasita en esta parte, pues eso es algo que no me convence mucho. Pero bueno, aquí estoy en Ulta, voy a seguir viendo por acá. Chicos, estoy en el supermercado asiático y quiero que vean cómo me está yendo con la base. Se sigue viendo igual, siento que no hay ningún cambio desde que les grabé temprano hasta ahorita. Solamente la nariz es el único cambio que les puedo decir que tengo. Está grasoso, y las partecitas de aquí pues ya tiene grasa, y que se me ha oxidado, se ha puesto como un poquito naranja. No mucho, pero sí, así vamos. La verdad, seguimos bien, solamente nuevamente esa partecita nada más. Chicos, estoy sacando a caminar a Ochito. Si me siguen en mi canal de vlogs, ustedes saben que esto es algo que siempre hacemos. Quería pasar por acá a mostrarles la base. Ya son las 6:30 por ahí, y miren, no sé si lo pueden ver porque me pega el sol, y miren, pareciera que cargar el iluminador por el sol, pero en realidad no. Nuevamente está igual ahí, igual que como lo vimos
temprano, creo que se los he dicho ya varias veces, pero nuevamente mi único problema es esta zona. Ya creo que ni siquiera tengo tanta base ahí porque comí, me estuve limpiando la nariz y todo eso, pero el resto siento que la base se ve muy bonita. Incluso cuando fui al supermercado asiático me dijeron, la muchacha, la cajera me dijo, qué bello tu maquillaje. Y yo, oh my god, para que me diga que está bello mi maquillaje es porque de verdad debe estar bonito. Es que sí, chicos, la base se ve muy linda. Chicos, ya en la casa, ya para cerrar con este videito. Bueno, digo ya en la casa, obviamente esto no lo grabé para el video, pero si van a mi canal de vlogs van a ver que salí y estoy nuevamente en la casa. Obviamente ustedes solamente vieron que fue el correo y pues que ya estaba en la casa. Pero quiero pasar por acá, viéndome aquí en el espejo, y les quiero decir que la base se sigue viendo muy, muy bonita en el rostro. Y lo que me gusta de esta base, porque hay unas bases, por lo menos la de L'Oreal, la Pro Matte, es tan seca que hace que se me vea como pepitas en el rostro. Y este no, ese blur que tiene sí ayuda bastante con el rostro, sí me lo veo bastante lisito, bastante bonito. Y lo único que les puedo decir es que yo soy de piel combinada y en esta parte que es donde me sale grasa, en la zona T, les puedo decir que tengo grasa y creo que ustedes lo pueden ver ahí. La base es una base que es satinada, no debería ser mate completamente, debería tener un poquito de brillo, pero no, sí tengo brillo en esta parte del rostro, que de verdad no me molesta para nada porque no es un brillo como otras bases que ustedes han visto que he probado, que de verdad se me ve el aceite que me puedo freír un huevo. No, es un brillo bastante bonito, pero entonces no sabría decirles, por lo menos a las personas que son de piel grasa, ¿cómo le va a funcionar esta base? Porque me salió grasa en mi zona donde yo tengo grasa. Pero les puedo decir que es una base que me gustó bastante. Les puedo decir que yo personalmente se los recomendaría bastante. Me encanta. Y de la oxidación, por lo menos aquí, viéndome aquí en mi espejo, en mi baño, no veo tanta oxidación. No se ve tanto. Sí se oxidó un poquito, se ve un poquito más oscuro. Pero ya afuera en la luz se me veía todo un poquitico naranja, pero sin embargo siento que es mi color. Pero hay bases que, por lo menos en los de Revlon, se oxidan naranja, pero súper naranja, que parezca una naranja. Así que sí, chicos, eso es lo que pienso de esta base. La voy a seguir utilizando, me la van a seguir viendo. Y otra cosita es que, ¿se acuerdan que colocamos primer mate de este lado? Pues no sé si el primer no es el mejor de todos, pero ustedes pueden ver que sí tengo un toque de grasa ahí. Entonces, para que también tomen eso en cuenta. Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado este videito. Y si fue así, no olviden regalarme esos deditos arriba. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho. Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos. Y les recuerdo que subo los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde. Y por supuesto, no se lo olviden seguirme a mí en mis redes sociales para mantenernos en contacto. Y nos vemos viendo en el próximo videito. Bye.